la Casa Gardeliana abre nuevamente sus puertas para continuar con esa histórica labor de divulgar la cultura del tango para propios y extranjeros. ¿Pero de qué consta esa renovación? Para eso estamos con su coordinadora, Yasmit Valencia, que nos va a contar. Yasmit, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Mafe. Bienvenida acá a nuestra Casa Gardeliana, una casa que es de todos y para todos. Yasmit, ¿qué expectativas tienen ustedes con esta renovación? Esta vez tenemos una nueva exposición que es sobre la Gardeliana en sí, ¿cierto? Sobre su fundador, sobre los diferentes festivales empezando desde 1968, ¿sí? Y también sobre las tangovías, que las tangovías se realizaban por toda esta 45. Además de que también queremos que las personas conozcan, digamos, cómo quedó la fachada de la Casa Gardeliana, ¿cierto? Algo muy diferente a lo que teníamos y que va a recibir pues la gente cuando llegue acá es un mural gigantesco sobre Carlos Gardel y la Casa Gardeliana en general, ¿sí? También de que vale la pena decir de que la Casa Gardeliana va a estar abierta desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche inicialmente, en el que va a ofrecer los servicios de museo como tal. También las personas pueden venir a escuchar la música del tango, tomarse algo si lo desea, comer algo también. Y en las noches va a funcionar también de 6 a 10 como una especie también de lugar para compartir, pero también que puedan venir a disfrutar de los shows que anteriormente te estaba hablando, ¿cierto? Y que puedan venir a milonguear, que no sé si pues conoces el término milonguear. No. Listo, milonguear es, o ir a las milongas, ¿cierto? Sí. Se trata de aquellos lugares donde la gente va a bailar el tango, a escuchar el tango, y allí se escucha lo que es tango, milonga y vals. Entonces, cuando te digan, vamos a milonguear, es porque ya sabe que te están invitando a bailar tango. Entonces, esa es la invitación. La invitación es que las personas, si quieren venir de noche, entonces vengan preparadas para bailar, para disfrutar con sus amigos, así como si ustedes fueran a ir a una discoteca a escuchar salsa, así mismo, pero con el tango. ¿Y ustedes ofrecen unas clases? Sí, claro. La Casa Gardeliana en el momento también, además de las clases de tango que anteriormente también teníamos, es ampliar esa oferta cultural del baile como en el porro, en la salsa, ¿cierto? Inicialmente, entonces vamos con esas tres clases. Clases de porro, de tango y de salsa, para niños, jóvenes y adultos. En caso tal de que se quieran inscribir, lo pueden hacer por medio de nuestras redes sociales o vienen directamente aquí a la Casa Gardeliana y con mucho gusto también los vamos a atender. Bueno, ya lo saben, a milonguear, y están todos invitados a visitar uno de los museos más tradicionales en plena 45 en el barrio Manrique, renovado y abierto para todos. Porque el consejo somos tú y yo.